fue, de verdad, en términos muy cordiales. También es verdad que tenía una agenda con varias visitas y tuve que concentrar las demandas de la ciudad a la Junta en poco más de 40 minutos. Tuvimos que ir con cierta agilidad. Pero también es verdad que todos los temas habían sido tratados previamente con los consejeros y estaban en su conocimiento. Entonces, hablamos sobre todo de infraestructuras. Hablamos de la estación, de la futura estación de autobuses, que ahí se había visto en todo el trayecto que lleva este tiempo, porque yo había hablado con el consejero de Fomento repetidas ocasiones sobre este tema, varias opciones, si conveniar a tres bandas, si conveniar dos a dos, si hacer... Entonces, ahí parece que se inclinaban porque nosotros obtuviéramos primero, gestionáramos los terrenos y luego porque se ha hablado de posibilidad de un convenio a tres bandas entre Adif, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, de posibilidad de un convenio entre Adif y Ayuntamiento de cesión del terreno, luego de entre Ayuntamiento y Junta de cesión. Parece que los técnicos inclinaban, por lo menos en la última etapa, mucho más porque fuera un convenio directo entre Adif y la Junta para cederles el terreno, porque agilizaba, pero bueno, eso está, yo ya tengo pedida otra vez cita, que he tenido no sé cuántas con varios, he visto a dos presidentes de Adif y a una presidenta, pues otra vez, para este tema, para verlo y también a nivel técnico, porque es verdad que es una infraestructura muy necesaria para la ciudad. Estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de las dos infraestructuras que parece que ya se ven en el horizonte, por un lado, plazos en cuanto al centro, al Instituto de San Lorenzo, que como sabéis ha empezado por la fase de módulo de FP, entonces yo le preguntaba para cuándo, y tienen que licitar ahora la parte del edificio que corresponde a las dependencias que serán del instituto. Me hablaban de que el curso 23-24 tendrá que estar ya abierto el instituto, todo abierto. Hablábamos también que está a licitar, en licitación del Centro de Salud de Nueva Segovia, que es una infraestructura, como sabéis, vital. En fin, hablamos del módulo de atletismo cubierto y yo le decía que cofinanciado no es nada, que lo hemos llevado a varias consejeras y consejeros. La concejala de deportes ha hablado con el director general y con la directora y no lo vemos, que no veíamos sensibilidad y realmente estamos hablando de una cosa, pues mira, hablamos claro, si estamos hablando de una infraestructura de 1,5 millones de euros y la cofinanciamos entre tres administraciones de manera que el proyecto y el inicio de la obra se haga en un año, en un ejercicio y en el siguiente se ejecute, hablamos de 250.000 euros para cada administración al año. Eso puede ser una cantidad muy importante para el ayuntamiento, pero no para la Junta, y él lo veía viable. Hablamos de otro tipo de proyectos, de otras cuestiones, por ejemplo, de la tasa turística, que ellos no la ven, de todo lo que pudimos, pero vamos, esencialmente de las infraestructuras. Fue muy cordial, sinceramente, también pensar que ha sido alcalde de Salamanca, él se coloca también en la situación de un alcalde y que yo lo conozco de antes porque estaba dentro del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, o sea que